¿Qué más? Mira, seguimos. A ver, os enseño un poco ahora lo que son boxes y cositas y... Bueno, mira, os enseñaré cosas frikis. Frikis. ¿Vale? Esto mola mucho. ¿Eh? Esto, más que así, esto lo podéis encontrar. Cajita, está súper guay, ¿eh? Aquí el Damage Incorporation. Bueno, no. Bueno, es una fricada, como todo cualquiera. Y como fricadas también tenéis esto, que era súper barato. Supongo que aún está, aún lo encontráis. Que es, las hicieron un rollo así, portadas míticas. Y el Tom McFarlane, o sea, es así, el dibujante del Spawn, ¿os acordáis? Pues este tío hacía cosas muy guapas. De hecho, hay una caja que también tuve, que era la caja con la banda, tocando en un stand súper brutal, pero la acabé vendiendo porque no tenía espacio. Y... pero era guapo también el Tom McFarlane, si lo buscáis, Tom McFarlane, las ediciones que hizo de Metallica. Luego también las hizo por separado, los cuatro componentes del grupo, y luego hizo el stand con todo el concierto, con todas las luces, era una pasada, igual que los Motocruz también. Tom McFarlane hizo un rollo así bastante guapo, ¿vale? Fricada que por ahí tengo, me lo quería enseñar. Luego enseñaré más tonterías. ¿Qué más? Ah, mirar. Así, como rollos, sí que quería aclarar una cosa. Como rollos, mini LP. Mini LP CD, ¿vale? Que sabéis que son las emulaciones o las imitaciones de lo que sería un vinilo en CD. Corren por ahí, cuidado que de estos corren por ahí muchas copias. Corre por ahí una box de Mini LP en Super High Material, que eso es un negra, que eso es una burda imitación, tío. Eso es una imitación, no la compréis, ¿vale? Las originales que salieron fueron estas. Primero, el primer Mini LP CD que salió de Metallica es esta edición. Esta edición, con esta codificación, no hay más. Esto, si no recuerdo mal, mira, os enseñaré uno porque además lo abrí, fue en el 2003. Os voy a enseñar, pues la que os enseño, la más mítica. Ojo, solo era una edición de 7 CDs, no hay más. O sea, lo que voy a enseñar ahora es lo original, editado en Japón, y no hay. Todo lo que salió a partir de aquí son burdas imitaciones. Hicieron, pues todo, desde el Kill 'Em All, Ride the Lightning, Master of Puppets, Justice, el Black, el Load y el Reload. Estos 7 mini LP CD, fue la primera, es una edición normal, ni Super High Material, ni remasterizados, ni nada. Es una edición normal, os voy a enseñar el Master, ya que estamos, para que lo veáis. Es lo que salió y nada más. Y os lo enseño porque esto, es que llevo tantos años sin tocarlo, que es que se machaca y todo el plástico, ¿eh? Es una pasada, ¿eh? Y esto no es más que CD con el mini LP, imitación del vinilo. Si de hecho esto imita lo que era el vinilo japonés. Sí, la portada súper satinada, ¿veis? Con el contenido así rígido, no estaba mal, es súper rígido. Esto sería lo que es por dentro. De hecho, si tenéis el vinilo, es exactamente así. Aquí tendríamos el booklet japonés, porque no deja de ser un CD y lo va a tener igualmente, con el Master of Puppets, las letras y todo el rollo en Japón. Son de cartón súper rígido. Es un material, parece una mierdecilla, pero es súper guapo. De estos hay súper pocas y yo las conseguí y a veces se puede encontrar alguna. Pero estas son las originales. Y aquí pues emularía hacer como si fuera un vinilo. ¿Vale? Es aquí con la imitación del surco. Master Puppets, brutal. Pues nada. Y lo guapo de las ediciones japonesas, ya que abro eso, a recordar, mirad qué bien. Está súper protegida, con una protección así de semitela. Esto es una pasada. Esto en Europa deberíamos de aprender a hacer ediciones como hacen los japos. ¿Vale? Esto era 2003. Y acordaos, solo hay 7 mini LP CD, no hay más. Y es una edición normal, con un sonido normal de CD y no tiene nada más. De aquí hubo una segunda edición en mini LP, en Super High Material, que es la, también es verdadera. Es, mirad, este no tiene nada, os la voy a enseñar, así, fuera, hasta el Reload. Y es esta. Esto es una segunda edición japonesa en mini LP CD y viene sin box, no hay box original. Se llegaron a vender copias falsas de boxes para meterlas dentro, que ni van bien, ni funcionan, ni nada. No existe, no hay box para esto. ¿Y cómo sabemos que es la verdadera? Mirad, hay una edición rusa que la imita y no es ni la misma calidad, ni el mismo brillo, ni nada. Esta no os la puedo enseñar por dentro porque la tengo precintada, no la pienso abrir. Pero si la ponéis de lateral, hace el logo de Metallica, ¿vale? Con las bandas de metal, con punta. Y aquí tenéis
hasta el SNM, ¿vale? Kilemol. Radioline. Master. Fijaos, 2200 yens, o sea, una, era una edición bastante, bastante bien de precio, bastante económica. Justice. Mira la impresión. Se emula lo que es el vinilo, si os fijáis, no tiene nada más. Black Album. Veis aquí con la serpiente. Load, lo paso rápido, me da igual. Reload, lo paso rápido, me da igual. Sanager, un poquito, te respeto. Lo dejo, es igual que el vinilo, si tenéis el vinilo, exactamente igual que el vinilo. El Garage doble, es un doble CD también. Fijaos que pasaba de 2200 yens a 3500 yens. Y aquí tenemos también doble CD, el S&M, 3500 también, ¿vale? Y por lo mismo, ¿y cómo lo sabéis? Miradlo bien. La copia rusa no es así. La copia rusa no es en brillo, es en mate, es basura. Y de hecho, ¿por qué lo sé? Porque la compré, me la compré, me la tangaron, la conseguí, me llegó y creo que la regalé, la tiré o la, yo qué sé qué hice con ella. Porque era un burdo CD mal hecho. El original está súper bien hecho. Y lo notáis enseguida, notáis cuando un CD está bien hecho. Y estos CDs están bien hechos. Tienen un brillo guapo, tienen un acabado guapo, tienen unos sobis súper bonitos. Y es esta, ni más ni menos. Si no se parece a esta, no tiene este brillo, os están tangando, ¿vale? ¿Qué más sacaron así chulo? Pues mirad, boxes. Boxes, hay una que no tengo. ¿Os acordáis de esto? Este es el primer directo, sí, sí. Es el primer directo, ¿os acordáis que editaron los Metallica? Con aquí, aquí salió el Live Sheet. Aquí salió una caja enorme que iba con DVDs, que llevaba estos CDs dentro. Esta no es la misma edición, os la voy a abrir también. Ya repito, ya que me he metido tanto con ellos, lo voy a enseñar todo. O casi todo. Mira, otro. Bueno. Mirad, de aquí lo que os digo, hay una caja así de grande que va con los tres DVDs, con la... venía con una... ¿cómo se llama esto? Venía con una... un plástico para poder hacer con spray, hacer una pintada, no sé cómo se llama, me saldrá el nombre, ¿vale? Para dibujar a la calavera de Life Sheet, Bean Shampoo. Venía con eso, venía con una camiseta, venía con un... ¿no? ¿Os acordáis? Pues era así de grande, la Bean Shampoo es la caja. También la tengo, la Japo. Con Obi y todo, pero no sé ni dónde la tengo. La tengo en casa de mi madre, ¿por qué? Porque ocupa un montón. La camiseta se me hizo polvo de no usarla. Las camisetas, claro, pensar que tiene 20 y pico años, 30 años. Es que la, cuando saqué la camiseta la cogí y se hacía polvo, tío. Se hacía polvo, pero no por nada, no porque me viera si pusiera. No, no, se hacía polvo de hecha mierda. Con lo cual es una pena, ¿vale? Me quedé solamente con esta, la otra por ahí la tengo, pero no, no tengo ni espacio para ponerla, ni me gusta mucho cómo queda, y me quedé con esto. También es una edición, sí, sí, no es la que va dentro, es una edición que sale así, sale con la sticker, mirad, 9500 yen, no es nada barata. Esta es la original, solo hay una edición, no hay más, no se hicieron más, ¿veis? 3 CDs más 2 DVDs, va con su box, y no es más que esto, en la... va con este, esta es la funda original, ¿eh? O sea, fijar que la sticker Obi está enganchada. Con el concierto de México, City, San Diego, los tres CDs, y esto sí que es lo que va dentro de la edición grande. Con el DVD pues también iría esto, pero aquí va así, ¿vale? O sea, iría el doble CD. Mirad que está nuevecita, aquí no hay Obi, ¿eh? El Obi es esto, no hay Obi, no hay Obi ninguno. Y aquí pues mirad, CD impoluto, no os ha usado nunca, ni lo voy a usar, lo voy a enseñar en primicia, ahora lo estoy abriendo. Nada, es para que lo veáis. Me parece mucho a la edición. Las serigrafías son casi iguales. Lo único que si entramos aquí, fijaos que creo que veis GBS, Japón. Aquí todo esto sería normal, pero va con el booklet. A ver, lo lleva enganchado en este caso. ¿Veis? Lleva el booklet todo con las letras en Japón. Está. Nada más. Aquí con toda la explicación, el DVD, la región del DVD. Sabéis que va por regiones: Japón, Estados Unidos, Europa. Ya está, que os lo explica un poquito. Hostia, si lo abro, vamos, si os lo abro para enseñarlo y me lo cargo, vamos, me quedo, me da algo, ¿eh? Y aquí pues también venía con el concierto en San Diego, si viene separado, en DVD, es más que un DVD, no tiene más, en uno, para que lo muevo, no, 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 sí, con cuidado, en uno, y en dos.
lo que os digo, en la caja otra viene con esto, emula un rack, ¿no? Es el, de hecho, emula mucho, de hecho es el rack original que llevaba en la gira, en el concierto. Y en la otra caja, la de los DVDs, aún se ve más claro. Pero bueno, aquí no hay nada, es que ¿cómo se llama? Es una... Ah, no me saldrá el nombre. Yo luego os lo pondré, ¿vale? Para hacer una pintura y que salga... Bueno, sin más, es una... Esto lo pongo más o menos así, con cuidadito. Esto iría así, así. Y luego lo engancharé con cuidado para que quede como... con un huevecito y guardadito. Lo guardaré, ¿vale? ¿Qué más? Mirad, importante. De boxes, estas son las boxes originales que se editaron. Estas boxes son una pasada, aún podéis encontrar de vez en cuando, son bastante raras. Es la mejor pieza, por decir algo, que tengo de Metallica así, así completa. Y es, estas sí que son originales. Estos son promo boxes de la Canyon, ya os lo pondré. La Canyon es, pues aparte de la edición, pues Canyon saca la caja original para meter un CD o un mini CD, que están súper bien hechas, están súper bien acabadas. Canto redondeado, súper bien adherido, brillo perfecto, pones el dedo y no mancha. Estos son cajas como Dios manda, ¿no? Las que venden los rusetes o las que venden los chinetes, ¿vale? No por ellos, sino porque no dejan de ser imitaciones burdas, asquerosas y que no sirven absolutamente para nada, ¿vale? ¿Cómo van así las boxes? Hostias, una es diferente, no se dan de igual. Master por delante, Ride Lightning por detrás, Ride Lightning por detrás, Master por delante. ¿Y qué llevaban? Llevaban los 10 primeros discos en Super High Material. Esta es la primera. Si no me equivoco, es del 2006. 2008. Como no he mirado la fecha antes, me he liado un poquito. Se editaron en el 2008, ¿vale? Hace 12 años de esto. Fijaos. Kilemol, Super High Material, estos son primeras, también se pueden comprar por separado y todavía están, ¿vale? Lo difícil es encontrarlo con las dos promo boxes. Iban con las primeras, si no me recuerdo mal, con las primeras 200 copias iban estas boxes, ¿vale? Kilemol, Ready Lightning, Master, Justice, Black, con esto cierras una de las dos boxes. Colocas, mira, es que además son súper bonitas, son súper guapas, y en la estantería ahora pondré una y ahora veis cómo queda la otra. Y aquí, pues los siguientes, es que no sé si, bueno, es igual. Load, reload, todas vienen con la sticker de Super High Material CD, la primera edición. Si no vienen con ella, no es una primera edición, ¿vale? El disco que hemos comentado antes, Garage, no está mal. El SM. Y aquí sí que llega Super High Material al, ¿vale? Salinger, que no es que suene muy bien en Super High Material, porque este disco tiene un sonido, tiene una grabación y tiene una producción un poco ruda, ya os lo he dicho, pero bueno, no está mal. Y las cajas quedan así. La verdad es que quedan súper chulas. Vale, las apretamos un poquito y seguimos. Hay que, me voy a tomar un poco de zumito bueno. Hablo mucho de lo que tiene. ¿Qué más tenemos así como cajitas? Mira, me olvidaba. Oh, la tin, la can, tin can, can tin, tin can. No es más que la lata, una lata, Metallican, ¿vale? Tin can, ¿por qué? Porque son de aluminio. Aquí hay una super buscada, había una super buscada que era la del Injustice for All. Injustice for All tiene una tin can, tiene una... Esta Justice no lleva esta pegatina, es diferente. Tiene logo aquí, como veréis aquí el de Metallica. Mira, lo abro también. Hoy estoy ultra generoso y lo estoy abriendo todo. ¿Veis? Viene aquí la serigrafía Metallica. Aquí el lateral también debería venir, ¿la veis? Es más que una lata. La de la Injustice es igual, la de Injustice es súper difícil. Hay muchas que están hechas polvo. Si encontráis alguna aún, vale la pena, ¿vale? Pero así como oficial, la primera tin can que hay es esta. Y eso, esta es oficial, con su sticker, su obi es este, está de más, veis, está perfecta, está impoluta, la he abierto para vosotros, ¿veis? Aquí está, de precio relativamente, pues bueno, 6.800 yens, con el descuento
de impuestos japoneses 1.500, o sea, no estaba mal. Estas cosas ahora cuando las hacen no vale esto, que serían 50 euros a cambio, te valen 100 o 200, se pasan un montón. Pero en aquellos años esto se editó pues igual que el disco, el 2003, por Sony Music Japan, y no está nada mal. ¿Y qué llevaba? Mirad, lleva el disquito original en edición Digipack, CD DVD, cinta ET, lleva una camiseta de Elsa Ranger, chula, pues no me la voy a poner. Mira, ¿ves? Con la edición japonesa lleva hasta el código de la edición. Nos pueden dar aquí gato por liebre porque es la original. Y aquí dentro llevaba el colgantito con el puño, así como cosa chula. Esto sí que molaría llevarlo, por cierto. Puño, poniendo así, ¿ves? Con. A ver que se enfoque bien. Aquí. ¿Ves? Con el puñete. La verdad es que no. La verdad es que esta lata no está nada mal. Igual os puede gustar más o menos el disco, pero la lata no estaba nada mal. Y ahora es cuando yo pongo el CD aquí. Con mucho cuidado intento ponerlo como estaba. Y entra con un poquito de. Así, con un poquito de cuidado. Ya la tenemos enfundada. Tenemos el OBI. Aquí tenemos ahora la entrada. Que me pasa un poco. Ahora sí. La fundamos tal como está. Y la volvemos a dejar cerradita durante muchos años. Porque evidentemente no la voy a abrir para nada más. Os la abierto para enseñarosla. Y pongamos nomás. ¿Qué más teníamos así que os puedo enseñar? Ya poca cosa. Mirad, del DVD que hemos hablado antes, del Some Kind of Master, pues aquí los japos hicieron esto. Es carete, 10.000 yens ya estamos hablando, ¿vale? Lo que os comentaba, cuando llevan cualquier DVD, pagan muchos impuestos por lo que son, todo lo que es audiovisual, sobre todo más que por el audio, por el visual, pagan muchísimo, ¿eh? 9.800 con el descuento, es una pasada. Y esto es una box, está presentada, no la voy a abrir. ¿Y qué lleva la box? Pues mirad, no sé si lo veis aquí, ¿vale? Lleva unas pegatinas, lleva un parche para poner la. ¿Eh? Un parchecito para poner la chupa, si no la tienes. Lleva un belt, lleva un cinturón, ¿veis? Con logo de Metallica. Y esto que veis así redondo prensado es una camiseta. Esto se coge, se abre, ¿vale? Y si la abres, si no, la pones en agua y automáticamente se abre una camiseta. Una pasada. Esto es una camiseta. Flipad, mira qué flipada. Está súper prensada. ¿Vale? ¿Y qué más va? Pues va con el con la edición metálica, pero no con Metallica en sí, va con la edición metálica del DVD de este pedazo de. Bueno, si no lo habéis visto, está bien, que lo veáis este documental, ¿vale? Aquí se tiran los trastos a la cara. Acordaos que van a ver el concierto de Jason Christian y el tío pasa de ellos. O sea, es bastante heavy. Se pasan entre ellos, ¿no? La verdad es que la primera vez que muestran un poquito cómo estaban todos. Aquí estaban todos bastante perjudicados. Y como primera edición, lo digo por si la encontráis, como primera edición, así como rara, la primera edición venía con esto. No es más que un postercito así en cartón duro, con la banda, unas stickers y un pin, ¿no? Una chapita, que esta se llevaba mucho antes, ¿os acordáis? Las chapitas de los conciertos. Pues esto vendría con esto. Y así para acabar, como muy rápido, creo que me he dejado alguna cosita. Mirad, esto lo enseño. La tumba, ¿no? El ataúd de Magnetic. Este lo tengo en japo, pero os enseño el europeo porque abrí el europeo solo. ¿Por qué no abrí el japo? Porque el japo es exactamente igual, es la edición, lo que os he dicho muchas veces, hacen ediciones europeas. Los japos simplemente aquí ponían lo que era el booklet enganchado y no tenía nada más, no era nada, era una edición europea con un booklet y el obi mismo era el booklet que tenía aquí la caja. ¿Vale? A esta caja le faltan dos cosas. Es la primera caja en la que he usado la camiseta, la usé para un concierto y la usé para ir al gimnasio. ¿Qué quieres que te diga? La usé y no la tengo. ¿Vale? Venía con los pósters del grupo así, rollo en ataúd. ¿Vale? Esto lo podéis, ¿veis? Lo podéis abrir así. Los tenéis a todos.
Venía con la banderita, la camiseta que no está, el CD que lo regalé a un amiguete, ¿vale? Ya lo he dicho antes, saludos Josep, las demos del Magnetic y el making del Magnetic, se me queda el DVD, ¿no? No, ni entraré, es que me da igual. No, ni lo he visto, ni lo veré. Aquí era un pass, ¿no? Y tenía una... temulado un poquito con el colgante para el pass de la gira. Aquí para bajarte los contenidos digitales, que nunca los bajé. Y aquí lo que hemos dicho siempre, pues mira, unas púas, que esto más que púas son guarradas, porque pues las púas tienen que ser buenas. Esto no es más un plástico duro que lo sacas, te queda aquí un poco de rebaba. Una púa es una señora púa, ¿vale? Pero bueno, aquí está. Así como algo. ¿Y qué más había? Pues mira, así ya como enseñaros como último, porque ya queda poquito, creo que lo he enseñado casi todo. Ahora enseñaré cuatro cosas que no es bien bien metálica. Mira, sacaron también del Throw the Never, ¿te acordás que la banda sonora de una película? Esto sí que es un Blu-ray, sacaron el Blu-ray, tengo el Blu-ray y los japoneses sacaron este rollete, ¿vale? Que llevaba todo esto, llevaba póster, las ediciones, llevaba una funda para iPhone, que evidentemente ya está súper pasado porque este iPhone ya ni lo vas a encontrar, ¿eh? Llevaba aquí unas púas, la camiseta, todo esto lo lleva dentro, pero no lo voy a ver, ¿vale? Esto era relativamente bastante caro, si no recuerdo mal. Y no sé, si lo queréis tener, pues lo buscáis, pero no sirve absolutamente para nada. Pues los contenidos, la verdad es que no mandan. Queda bonita la estantería, ¿veis? Pero aparte de eso, poca cosa más. ¿Vale? ¿Qué más? ¿Qué más? Dos cosas y ya acabo. Pues si no lo tenéis, os lo recomiendo, Back to the Front. Os he dicho, hostia, pero si estás antes te estabas cagando en ello y ahora está enseñando de todo, sí. Y además lo editan con Norma, que Norma, sabéis que todo lo que edita Norma es súper caro. Pues esto es mega caro, pero os lo recomiendo, si lo podéis permitir. Es un reportaje brutal. Salía amigo Bill Cliff, evidentemente es un reportaje hasta el máster, con unas fotos muy guapas. La verdad es que está muy bien, está muy bien. ¿Y qué me puedo dejar? Pues mira, lo que he dicho antes, voy a pasarlo muy rápido. Si compraste Lulu, la amiga Lulu, con el Lurrit, la madre que los parió. Sabéis, la primera edición, por si no la habéis visto, os la enseño. Tampoco lo he abierto y no sé ni por qué lo compré, porque cuando me llegó esto, a ver dónde metes esto. Mirad el tamaño de esto, ¿eh? Esto es un megatubo, ¿veis? Me lo enviaron así, está sin abrir. Hasta sí, esto es un megatubo, que creo que es casi más alto que yo. Bueno, tampoco es muy difícil que sea más alto que yo, pero bueno, casi, si yo hago 1,70, esto hace uno... era 1,40 o 1,30 o yo qué sé. Y venía con el CD, venía con un póster y venía con unas historias que la verdad es que me he arrepentido tanto de haberlo comprado. Pero bueno, que sepáis que está. Por si lo buscáis o algo, pues es una edición, como has visto, de un tubo enorme que va todo dentro, ¿vale? Lulu. Adiós, Lulu. En Japón también editaron el rollo este que hizo el Jason cuando se separó de ellos. ¿Acordáis que hicieron Echo Brain? ¿Qué rarezas tiene este CD? Bueno, si os gusta, a mí en particularmente no me gusta. Me gusta lo que hizo como Newsted. Acordaos que luego como Newsted tiene un grupo, que de hecho sacó un disco que es Newsted, que es súper guapo. Sacó la edición en vinilo, no me la compré, me arrepiento porque era súper buscada. Y tiene un temazo bastante, unos temazos bastante buenos, ¿eh? ¿Veis? Esto como rareza pues tiene dos cosas. Primero que es un promo, viene en un pequeño digipack y es un promo sample, ¿vale? Como más que... aparte de que es un promo por sample. Y luego tiene una cosa curiosa, y es que algunos CDs hacen un OV inverso. ¿Qué es un OV inverso? Pues fijaos, el OV normalmente va a la parte de aquí. Si yo lo pongo a la parte de aquí, que es donde iría, se ve esto. Si lo pongo correctamente, que es como va normalmente, lo pequeño delante y la grande detrás, queda al revés. Con lo cual es un OV inverso. ¿Por qué? Porque tiene que ir aquí. ¿Y qué pasa? A mí no me gusta que vaya aquí. ¿Por qué? Porque si lo pones aquí, al final te lo acabas cargando el OV, porque lo machaca mucho por aquí. ¿Veis? Bueno. O inverso, pues yo cojo y digo, pues no, yo lo pongo a mi rollo, lo guardo en la fundita, lo había puesto así para que lo vierais, lo guardo en la fundita y se acabó, ¿vale? Echo Brain. Esto es lo único que ha editado el Jason en japonés. Y de aquí como último cosa japo que tengo, y es un rollo que hay a quien le gusta, a quien no le gusta, y no se habla mucho de él. ¿Sabéis que hicieron el Big Four? Se juntaron los cuatro grandes. Slayer, me encantan Slayer, me encanta. Me encanta Megadeth, acordaos, ¿eh? Fundador con los Metallica. Anthrax, nunca fueron santos de mi devoción, pero hay temas, ¿eh?
La versión de Antisocial es brutal. Esta gente tiene un State of Euphoria, ¿os acordáis de ese disco? Y Among the Living, hostia. Tiene cosas chulas. Y ahora con el tiempo te das cuenta de que eran realmente buenos, pero como metían rap, y a mí el rap no me gusta. Bueno, End the Man, ¿eh? End the Man, ¿os acordáis? End the Man, brutal. Y aquí lo que tenemos de Metallica, pues sacaron esto. Que lo que tiene bueno la edición japonesa es que todo esto son CDs de los directos: directo de Anthrax, directo de Slayer, directo de Megadeth y doble directo de Metallica, como no, que cerraron el concierto. Acordaos que acabaron tocando todos. Y todo es en super high material. Y lo editaron así: lo editaron en los 4 CDs y los DVDs. ¿Ves? Era una caja bastante chula, casi 10.000 yenes de Big Four. Y no está mal. DVD1, CD1, DVD1, CD2, DVD1, CD3, dos DVDs y dos CDs. En este caso de Metallica. No está nada mal. No está nada mal, ¿vale? Pues si no lo habéis visto o lo buscáis, no está nada mal, ¿vale? Dos DVDs y 5 Super High Material CD. Pues oye, cojonudo. ¿Vale? Y es porque me he equivocado, Jordi, y... Bueno, claro, Anthrax, Megadeth, Slayer, tenemos los 3 y los 2. Ya está, ya cuadra. ¿Eh? Y con esto de un bizcocho, hasta mañana a las 8, como decía Nando, Discontrol. Es mi pequeñilla colección de Metallica, ¿vale? Espero que no os cebéis mucho conmigo por lo que he dicho de ellos, ¿vale? Mira, si en el fondo si está guardo hasta sus... Guardo hasta los muñequitos. Tengo aquí el Damas, tengo aquí la calaverica, sí, me los quiero mucho. Me los quería más antes. También era más joven, me gustaba más este rollo. Pero bueno, hay que reconocer que Metallica han sido muy grandes, ¿eh? Y cuando suenan aún se me siguen poniendo los pelos de punta. Y si vas a un concierto ahora sí que es verdad que tocan mucho mejor que antes y suenan súper bien. Pero reconocerme que hostia, que como todo no es lo mismo, lamentablemente. ¿Vale? Pues nada, chicos y chicas, chicas y chicos. Espero que, como siempre, pues oye, que os haya gustado, que hayáis visto algo que no habíais visto, que hayáis podido comprobar alguna cosa que estabais buscando. Y bueno, como siempre, si os gusta bien, si no os gusta también, intentarlo mirar como siempre con calma. Siempre lo digo al final, lo tendría que decir al principio, ¿verdad? Míralo con calma y oye, mucha fuerza, que nos veamos en breve. Larga vida a la música, larga vida al rock, larga vida al thrash y larga vida a Metallica. ¿Por qué no? ¿Vale? Hasta pronto, campeones. Nos vemos. Seek and destroy.